Bueno, hola a todos y bienvenidos a mi Poké. Señores, reto supremo en el canal. Ya sabe cómo funciona esto, tiene que vencer a los 8 líderes de gimnasio y una vez logrado esto, pueden ingresar a la Liga Pokémon de Yamir Poké. Si quieres participar de esta sección u otras que hayas visto en el canal, aquí abajo te dejo la red de Discord, donde manejo todo lo relacionado con el canal y por supuesto una comunidad Pokémon. Chicos, no más vuelta, que os he estado un poquito apurado. Alexia, me acomodate contra el siguiente líder de gimnasio, Gonzalo, especialista de tipo tierra. Un saludo muy especial a ambos entrenadores. Vamos a meternos en el equipo. Por la parte de Alexia, bueno, ya me gustó, tiene algo curioso. Su equipo está compuesto por Tapulele, Latios, Mew, Skarmory, Hydreigon y Greninja. No me salía el nombre, chicos. Puede ser el Ash, el mutatipo. Ya vamos a ver qué tiene acá. Y yo quiero ver los dragones que tiene por ahí. Por la parte de Gonzalo, su equipo está compuesto por Gastrodon, Camerun, Torterra, que siempre me han dicho que le gusta muchísimo. Y Podon, Excadrill, cuidadito con esto, y Claydol. Y sin más vuelta, como dije, quiero meterme directamente en el combate a ver en qué quedó esto aquí en Reto Supremo, señores, en el canal. Vamos a ver cómo va esto, chicos. Perfecto, señores, empieza el combate entre el líder de gimnasio Gonzalo y el actual retador Wyobs o Alexa. De primer turno, sin mandar a Gumi en el campo de batalla. Este Gastro, mucho cuidadito, tiene una mala experiencia, digamos, los entrenadores con este Pokémon. Y de primer turno, sin mandar a Tapulele en el campo de batalla. Bueno, es el del evento, ya saben cuál es la naturaleza, no creo que tenga claro. Psicogénesis en el campo de batalla. Bueno, ya saben cómo funciona esto. Los ataques de prioridad no van a ir por acá. Primer turno de combate, esperemos que suene. En el U. Por 4. Golpea a Gastrón, señor, super eficaz. Por 4. Y cae debilitado en combate. Se vino preparado. Preparado alrededor, está más que claro. Del siguiente turno, se saca a Sandmau en el campo de batalla. Estipón, mucho bonito con esto. Chorro de arena. Va a intentar molestar un poquito al equipo rival. Sí, vamos a ver qué sucede por aquí. Puede decir con Energy Bola, puede insistirlo, no lo sabemos. Lo enseña en Podon. Lo retira, se lo quiero guardar. El líder de gimnasio y va a sacar a Excadrill en el campo de batalla, que es un Pokémon que va a ganar en prioridad en velocidad. Energibola lo golpea, neutral el ataque. Le puede caer muy pesado ataque, chicos, y aguanta muy bien Excadrill. La tormenta se arrendea un poquito, Tapulele. Si es Scarf, bueno, claramente va a ganar Excadrill. Gonzalo enseña a Excadrill solamente para plantar el miedo. Lo retira y va a sacar a Sauron en el campo de batalla. Veremos si se queda por ahí. Sí, Tapulele obligó al cambio al actual retador y saca a Skarmory en el campo de batalla. Bueno, Skarmory por la parte especial no va a aguantar mucho. Generalmente Claydol va por esos lados, puede superar en velocidad. Se dio cuenta de esto, prefiere retirar a Skarmory, yo prefiero guardar y va a sacar a Mew en el campo de batalla, ¿no? Por las dudas, chicos, Mew en el campo de batalla, espacio raro. Ya saben cómo es esto, los Pokémon lentos se van a mover primero. Tiene 3 turnos, vamos a ver qué sucede por aquí. La tormenta se arandea a Mew, veremos qué Irene tiene, si es resto o no. Sí, es resto, es el Mew, señores. Mucho cuidadito. Aguanta mucho, generalmente se lo lleva bastante bulky a Mew, ¿no? Siguiente turno. Ya hizo el Trick Room, decide guardárselo. Va a sacar a Kilua. El nombre de este Camerun en el campo de batalla. Cuidadito con Trick Room, es un Pokémon que puede pegar muy fuerte. Tóxico, lo evita, chicos. La tormenta se arandea a Mew, pero bueno. Con los restos va a seguir recuperando esa vida. Digamos que estaría en lo mismo, ¿no? Yo quiero saber qué tiene este Camerun. Tiene toda la pinta de ser Mega Camerun. Se va la psicogénesis. Mucho cuidado con esto. Siguiente turno del combate. Activa la Mega Piedra y le da paso a Mega Camerun en el campo de batalla. Pokémon que puede pegar muy fuerte por la parte física, por la parte especial. Mucho cuidado con su habilidad. Puede pegar lo que dije, muy fuerte, chicos. Mega Camerun en el campo de batalla. Repito, va a golpear lanzallamas. Va a pegar primero, por supuesto. Pokémon lentos van a pegar primero en Trick Room. Miren qué golpetazo. Más de la mitad de la vida. Surf. Miren lo que tenía guardado. Por 4. Va a golpear a Mega Camerun, señores. Por 4. Super eficaz. Veremos si la aguanta. Chicos, la aguanta. No te la creo. La tormenta se calma. Esto es increíble. Acaba de aguantarlo. Ni yo me la creo. Claramente a mí no es el atacante porque claramente hubiera caído. Siguiente turno del combate. Lanza llama. Insiste. Va a aprovechar esto que tiene el Trigger. Un golpe a la parte especial a Mew. Más de la mitad de vida la había sacado, chicos. Y cae debilitado en combate. Le sacó un Pokémon que tiene sincronía, que puede ser muy complicado. Siguiente turno del combate. Va a sacar a Greninja, va a responder con este Pokémon. Cuidado que puede ser de fuerte afecto. Puede ser mutatipo, no sabemos aún. Por las dudas, Gonzalo decide retirar este Pokémon. Se lo va a guardar de momento. Va a sacar nuevamente a Hypodon en el campo de batalla. Aquí plantea Tormenta Arena nuevamente. Está perfecto esto para seguir molestando al equipo contrario. Repito, Chorro de Arena, el 50% de defensas especiales subidas para los Pokémon de roca. Entonces también Shuriken de agua. Golpe, quería golpear con prioridad. Golpea una vez. Golpea dos veces, está aguantando muy bien este Pokémon. Golpea 3 veces, venimos a hacer a 5, chicos, super eficaz. Golpea 3 veces, cuidado, cuidado, cuidado con esto. La tormenta los arandía, la banda Focus, ahí se termina. No sabemos tampoco si es Zetamu. Siguiente turno del combate, Greninja, Surf. No mutativo, está claro que es el de fuerte afecto. Golpea y Podon, veremos si la aguanta a mitad de la vida, chicos. Super eficaz, cae debilitado en combate. Claramente el retador vino más que super preparado. Chicos, lo que estamos diciendo, lo que repito, Greninja Ash.
la mega fake, creo que en todos lados dice igual, que es como una mega, pero un poquito falsa, no una fake. Chicos, Pokémon súper rápido, puede ir tanto por la parte física, por la parte, pero es un Pokémon que nunca se sabe hasta que no te dé el primer golpe. Chicos, va a responder el líder de gimnasio con raso, está la tormenta arena, sigue siendo un Pokémon más rápido en combate. Siguiente turno de combate, veremos que utiliza Shuriken de agua, prioridad, claramente estaba visto esto, golpea una vez, neutral, golpea dos veces, crítico, creo que no hacía falta, pero cae debilitado en combate. Encima no tiene Gastrón, que era el Pokémon que podía absorber esto, así que veremos qué sucede por aquí. La tormenta zarandea a Greninja, a lo mejor Gonzalo decidió sacar a Escarril para sacrificarle, va a sacar a Sauron en el campo de batalla. Mucho cuidado, el Surf le puede caer muy pesadito. Siguiente turno del com... miren. Miren lo que le saltó. Movimiento Z de tipo agua por parte de Greninja Ash. Hoy no es la suerte de Gonzalo y la verdad que es un entrenador tipo tierra bastante complicado en mi experiencia. Y creo que la experiencia de muchos retadores aquí. Chicos, hidrobomba. Creo que lo dije bien, abismal. Señores, o avisar, lo leí muy mal, no importa. Chicos, super eficaz. Golpea a Sauron. Super eficaz es poco. Golpetazo. Cae debilitado en combate. Sí, la tormenta zarandea a Greninja, que de momento le está dando lo mismo. Va a sacar a Genbu. El nombre de este Torterra en el campo de batalla, chicos. Ya estoy preocupado. Y de vuelta. Va a tantearlo. Neutral de ataque. Golpea. Va a intentar. No, super eficaz. Neutral, dije. Mira lo que tiene en la cabeza. Lo golpea. Super eficaz. Gana momento. No va a tener Pokémon en turno limpio, que es a Latios en el campo de batalla. Este Pokémon también tiene acceso a Energíbola. O sea que puede caer muy pesado, chicos. Shiny me encanta, Latios. Masazo. Quería meter duro por ese lado. Golpea. Para la parte física. Latios. Miren cuánta vida sacó. No es eficaz. Pierde un poquito de vida porque es el recoil del movimiento. Y la tormenta se va. Siguiente turno del combate. Activa la mega piedra. Y le da paso a Mega Latios en el campo de batalla. Bueno, tengo que reconocer una de mis megas preferidas. La verdad que es súper rápido. Ahí lo tienen. Shiny se hace verdecito. La verdad que me encanta. ¿Qué quieren que les diga? Chicos, Mega Latios en el campo de batalla. Rápido. Decide bajar al suelo. Recuperas un 50% de vida. Yo creo que si tenía rayo hielo, la oportunidad termina este combate. No lo sé aún. Chicos, Torterra masazo nuevamente. Golpea Mega Latios. Veremos cuánta vida, chicos. Aguanta un poco más. Le suben la defensa. Recuerden esto. Pierde un poquitito de vida por el recoil. Siguiente turno del combate. Rayo hielo, claro que sí. Tiene el acceso a este movimiento. Golpea Torterra por 4. Te digo así. Bye. Cae Torterra en el campo de batalla, chicos. La verdad que a Gonzalo le ha sabido muy salado esto. Saca su último Pokémon, que es este Mega Camerun en el campo de batalla. Último turno de combate, me animo a decirlo, chicos. Comete a Draco, quiso terminar el combate de esta manera. Golpea a Camerun, señores. Neutral, pero bueno, tiene un punto de vida, quería terminar bien. Se quedó, respetó, que eso es lo más importante. Cae debilitado en combate, chicos. Y la victoria se la lleva el señor Wyobs aquí en Reto Supremo. Primero que nada, Gonzalo, un saludo muy especial para vos. Y a veces, chicos, pasan este tipo de combates que perdemos muy rápido. No significa que el entrenador sea malo, significa que el entrenador, en este caso, el contrario, Alexia Wyobs, supo manejar un poquito mejor la situación. Así que muchas felicidades para vos. Chicos, lo demás, espero que os haya gustado. Denle like, suscríbanse, compartan con sus amigos. Un saludo, un abrazo fuerte acá, Yamir de Yamir Poke. Y recuerden una cosa que siempre les digo: que sigan los combates. Hasta luego.